Eran exactamente 12 fotorradares los que teníamos nosotros, a su vez analizados, porque nosotros igual nos llevamos el proceso de implementación de fotorradares. Como les digo anteriormente, pues la Comisión de Tránsito del Ecuador es quien implementa este tipo de actividades y a su vez pues lleva el control de todos los fotorradares. Nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos encargamos exactamente de la ejecución de obras. ¿Se les ha informado cuánto tiempo durará ese mantenimiento y el estudio para instalarlo nuevamente? Bueno, en este caso nosotros estamos haciendo la gestión necesaria. Actualmente ya recibimos un comunicado de la situación debido a que se retiró primeramente, que es un motivo principal del mantenimiento y una reubicación en lugares más estratégicos. Y lo que se nos dijo es que en los próximos días estarán realizando a nosotros la llegada para saber exactamente qué día es lo que vamos a poder nosotros comunicar a ustedes y darles una respuesta, en este caso, sea real, para no intervenir y no imponernos falsas expectativas sobre estos hechos. Bueno, los fotorradares se retiraron exactamente desde la semana del feriado de confinados. Precisamente durante esos días se procedió a retirar los fotorradares. Como les digo, nosotros de igual manera no teníamos conocimiento del tema, como tal, como dirección provincial, debido a que es una entidad adscrita a nosotros quien realiza este tipo de actividades. Entonces nosotros prácticamente injerencia no es que tengamos mucho, pero nosotros hacemos la gestión necesaria para que eso, como ente regulador, nosotros que somos de tránsito, pues se regrese a los fotorradares. Ante la ausencia de los fotorradares, ¿habrá más control policial en la carretera o cuál sería el llamado al conductor? Bueno, el control a los conductores, pienso que está a su vez, por eso iniciamos campañas como esta de la Semana de la Seguridad Vial, para tomar las debidas precauciones a los conductores. Exactamente, hemos ya hecho coordinado con, en este caso, con los señores de la Policía Nacional, para que se emitan los controles mucho más rutinariamente y en, a su vez mucho más en lugares diferentes donde anteriormente no estaban presentes. Pues actualmente ya lo están haciendo a diario los controles y a los conductores que tengan la debida prudencia, pues nosotros como tal, como personas que estamos al frente de un volante, me incluyo yo también, pues debemos tener la precaución necesaria. De igual manera los peatones, pues esto es, esta semana precisamente se trata de eso, de generar conciencia en la ciudadanía, de generar conciencia en los conductores y de generar conciencia en todos para que esta Semana de la Seguridad Vial y la Seguridad Vial a lo largo de todo el tiempo pues sea la mejor y evitar los accidentes. Es costoso. ¿Existirán puntos estratégicos y cuáles son ellos? No, van a ser implementados nuevamente. Los puntos estratégicos, se hace un estudio, se hace un análisis y el análisis, como les decía anteriormente, se encarga la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes se encargan de realizar el análisis y a su vez de la ubicación de los fotorradares. ¿Es costoso la adquisición de un radar? ¿Cuánto más o menos varía uno? Realmente en cuestión económica no sabía explicarle. Le mentiría si le dijera un valor, la verdad es que nosotros no teníamos conocimiento sobre estos temas. Es importante eso destacar, nosotros lo que hacemos es la ejecución de la obra, ubicamos los semáforos, eso sí tenemos conocimiento, pero de los fotorradares, como les digo, la Comisión de Tránsito del Ecuador es la encargada. Actualmente estamos pidiendo toda la información necesaria para nosotros poder informarles a ustedes en este caso. ¿No hay fotorradares en todo Cotopaxi? Bueno, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y a su vez están llegando prácticamente hasta la ciudad de Quito. Todos estos sectores se han tomado la decisión de retirar. Es por eso que obviamente nosotros estamos haciendo la gestión necesaria para que se vuelva a implementar. Obviamente nos habían dicho que primeramente era por el mantenimiento, por mejorar la tecnología a su vez, porque las sanciones sean reales, porque muchas veces no eran reales las sanciones que se emitían. Entonces en eso estamos trabajando, para que el control sea de mucha mejor manera. En lo que tiene que ver a los trabajos viales en la E35 y en la Panamericana, ¿cómo avanzan después de lo que Bueno, nosotros a su vez dentro de lo que es la red vial estatal no hemos paralizado. Actualmente hemos ya concluido con la ejecución del parterre central, por ejemplo. Desde Jandelí prácticamente no estaba ejecutado hasta llegar al acceso al Parque Nacional Cotopaxi por nuestra parte de la provincia de Cotopaxi. Y estamos trabajando, hemos concluido ya, pues esto ha reducido el 100% de accidentes con choques frontales. Es importante destacar eso, que nosotros hemos ido trabajando y continuaremos trabajando, pues nuestro deber es mantener las vías seguras, a su vez con las obras adicionales que se quedan pendientes. Puentes peatonales, todas las soluciones viales, en este caso intercambiadores, pues actualmente tenemos un contrato vigente, eso es importante destacar. El contrato tiene 25 meses plazo, nos falta la entrega de un anticipo para que recién se inicie con un proceso, en este caso, de ejecución del contrato como tal. Entonces, ahorita estemos tranquilos y estemos planificando para
generar lo mejor posible dentro de las funciones viales, como son los puentes peatonales, que han sido lo que más nos interesa a nosotros para brindar seguridad a la ciudadanía, a los usuarios, de, tanto de las vías como a los peatones, que es parte fundamental de nosotros. ¿La ejecución será para el otro año ya? Prácticamente, no, pero ahorita no hemos parado de trabajar. Pero estamos haciendo un cronograma. Exactamente, bueno, los puentes peatonales todavía no hemos iniciado. Actualmente es algo importante que dentro de un contrato tenía planificado de que dentro del contrato se elijan los estudios adicionales. Los estudios actualmente están aprobados los lugares donde van a ir los puentes peatonales y actualmente están aprobados ya los estudios. Eso es parte fundamental dentro de un proyecto como tal.